En el E3 de 2013 se anunció Kingdom Hearts 3 con un tráiler que fue acogido con entusiasmo y que se llevó la mayor ovación de la noche en la conferencia de Sony. Esto deja claro que estamos ante una saga muy querida, de esas pocas que se pueden considerar que tienen magia, habiendo creado un vínculo muy especial con los jugadores a los que la larga espera se le está haciendo un tanto dura. Ahora, casi 5 años después, todavía no conocemos su fecha definitiva de lanzamiento, un anuncio que se hará esperar hasta el próximo mes, pero al menos sí hemos podido probarlo por primera vez y comprobar que Square Enix tiene algo muy grande entre manos. Un juego que va a entusiasmar a los amantes de la saga y que se puede convertir, si sale este año, en uno de los grandes títulos de 2018. La primera demo transcurría en el mundo de Hércules y parecía ser uno de los momentos del principio del juego, algo que ya sabréis si habéis jugado a Kingdom Hearts 0.2, ya que al final se contaba dónde se dirigían Sora, Donald y Goofy, sirviendo de antesala a esta tercera entrega. Esta demo era muy breve y básicamente era un espectacular combate contra un coloso que servía para ir acostumbrándose a los controles, comprobar algunas de las nuevas mecánicas y ver de manera clara que este Kingdom Hearts será muy épico y espectacular, ya que intentará dejarnos con la boca abierta constantemente, con alucinantes ataques especiales y combates contra gigantescos enemigos. Tras escalar corriendo por las paredes de un enorme desfiladero y golpear las piernas del coloso, se iniciaba una escena en la que nos desplazábamos en una montaña rusa y teníamos que ir disparando. En cada escenario habrá un tipo de atracción disponible, como una montaña rusa de agua, una vagoneta desde la que disparas en primera persona o, por ejemplo, unas tazas con las que golpeas, teniendo que fijarnos en una indicación verde que aparece en los enemigos para activarlas. La segunda demo sí era bastante extensa y transcurría en el mundo de Toy Story, posiblemente el más celebrado desde que se anunció el juego, al haber recreado de manera perfecta los personajes de la película de Pixar, algo que se mantiene cuando lo juegas y lo ves en directo. Aquí, y después de un combate de bienvenida y una primera cinemática en la que los personajes se presentan, podemos recorrer con libertad la habitación de Andy y comprobar algunas de las nuevas mecánicas para explorar escenarios. Ahora algunas superficies y estructuras tienen un brillo que nos indica que podemos correr por ellas tan solo con acercarnos. También podremos correr por las paredes vertical o lateralmente, haciendo que la exploración de los escenarios sea más libre y satisfactoria, ya que ahora además son mucho más verticales. También hay unos puntos brillantes amarillos que ofrecen interacciones especiales con el entorno, como hacer equilibrismo sobre una pelota o dar saltos especiales, en una especie de QTE. Pero como buen action RPG, lo más importante serán los combates, muy divertidos, con muchísimas posibilidades y más dinámicos que nunca, aunque siguen sintiéndose como un Kingdom Hearts, por lo que tampoco esperéis una revolución. La novedad más notoria son las diferentes llaves espada que podremos equipar en tiempo real, cada una con sus propios ataques, movimientos y animaciones. De esta forma, al golpear se va rellenando una barra de transformación y cada espada tiene tres transformaciones diferentes, que cambian completamente su forma, set de movimientos y ataques especiales. Al parecer, hay una llave espada en cada mundo, decorada con motivos del correspondiente universo, y lo que puede empezar siendo un martillo acabará con un enorme taladro o unos brazos mecánicos de yo-yo, aunque solo será posible si queremos activar cada una de las transformaciones. También dependiendo de los personajes que nos estén acompañando, tendremos varios ataques especiales. En este caso, gracias a Buzz Lightyear y Woody, nos podíamos subir en un cohete y golpear hasta el infinito y más allá. De la misma forma, también tenemos los Links, unas invocaciones de personajes de distintas películas, habiendo disponibles en esta demo la Sirenita y Romper Ralph, y cada una de ellas con sus propias mecánicas de juego. Esta segunda invocación era muy sorprendente, ya que teníamos que ir poniendo bloques de ataque por el escenario. Sin duda, el juego no deja de sorprender con cada nueva mecánica, con unos combates muy espectaculares, aunque nunca caóticos. Tras explorar la habitación de Andy y salir al exterior de la casa, donde pudimos librar varios combates en el jardín y la carretera, la siguiente localización que visitamos fue la tienda de juguetes, donde el juego se volvió a sacar de la manga nuevas mecánicas. Aquí nos recibieron unos enormes robots tipo mecha y pudimos montarnos en uno de ellos, transformándose el juego en ese momento en un título de acción en primera persona. Diferentes ataques cuerpo a cuerpo, la posibilidad de propulsarnos y volar por el aire, ataque de fuego y especial, e incluso hasta tres tipos de robots distintos, cada uno de ellos con
sus propias particularidades, y todo esto en una sección dentro de uno de los mundos, lo que habla muy bien de la ambición de esta entrega. Queda claro que son enormes las ganas de Kingdom Hearts 3 de no estarse ni un minuto quieto, pues no deja de proponer nuevas ideas en lo que promete ser una aventura entretenidísima, siempre, eso sí, que sea capaz de mantener esta variedad de situaciones durante todo su desarrollo. Esta tienda de juguetes fue el escenario más amplio que pudimos visitar, con 3 plantas y diferentes secciones, pero lo cierto es que la estructura de la aventura, tanto por el tamaño como por su linealidad, no difiere demasiado de lo que ofrecía Kingdom Hearts 2, algo que nos ha parecido un pelín anticuado. Los escenarios no son demasiado grandes, aunque sí son más verticales, y el diseño de niveles nos ha parecido bastante simplón, pues no hay demasiados motivos para explorar y perderse por ellos. Sin duda, esperábamos algo un poquito más ambicioso y elaborado en pleno 2018. Entre combate y combate aparecen las cinemáticas con el motor del juego, que son abundantes, bien ejecutadas y muy entretenidas, con un desarrollo calcado al del anterior Kingdom Hearts, por lo tanto muy lineal y totalmente guiado, sin apenas margen para despistarse del hilo principal. Si eres un amante de las enrevesadas historias de la saga y en este caso también de la trilogía Toy Story, sin duda es un placer ver a Sora, Donald y Goofy interactuar con tan entrañables personajes, y por supuesto es un gustazo escuchar la inolvidable música que Randy Newman compuso para la película. No cabe duda de que la banda sonora siempre ha sido uno de los puntos fuertes de la saga y en esta ocasión no va a ser menos, tanto por las piezas de las películas de Disney como sobre todo por los temas originales de la maestra Yoko Shimomura. De los gráficos no hace falta hablar demasiado, porque las imágenes y los vídeos hablan por sí solos. Kingdom Hearts 3 luce genial, ya que le ha sentado como un guante la potencia extra de las nuevas consolas, y nos ha sorprendido que el framerate esté desbloqueado por encima de 30 fotogramas por segundo. Veremos el rendimiento de la versión final, sobre todo en PlayStation 4 Pro y Xbox One X, pero es bastante meritorio que apuesten por encima de los 30 fotogramas por segundo, teniendo en cuenta que visualmente es muy ambicioso, aunque gráficamente esté lejos de los referentes de la generación, algo que se nota al explorar los escenarios y ver el nivel de detalles, en ocasiones un tanto pobre. Toda la potencia está enfocada en la construcción de los personajes, tanto los originales como los de Disney, y en eso hay que admitir que prácticamente no se puede hacer mejor, pues todos los modelados, incluidos los enemigos, están hechos con un gusto exquisito. También hemos podido probar 3 de los 20 minijuegos tipo Game & Watch que incluirá Kingdom Hearts 3, siendo unas propuestas tan sencillas como entretenidas. Estos minijuegos los iremos encontrando poco a poco y son un doble homenaje, tanto a las clásicas maquinitas de los años 80 como a ciertos cortos de animación de Disney de hace muchísimos años. Además, es curioso que no solo podremos disfrutarlos dentro del juego, sino que también estarán disponibles en dispositivos móviles iOS y Android. Debemos reconocer que se nos pasó volando esta hora y media de juego y no podemos sacar muchas más conclusiones de una aventura de la que tenemos la sensación que apenas hemos rascado la superficie. Estamos ante una obra que será enorme, muy ambiciosa y en definitiva la culminación de toda la serie. No cabe duda de que estamos ante un título divertido, bonito, espectacular, carismático y épico, del que solo queda esperar que no se haga de rogar y salga en 2018, pues ya han pasado 12 años desde que disfrutamos de la segunda entrega en PlayStation 2 y ya es hora de que la franquicia vuelva por todo lo alto con una entrega muy especial, pues puede suponer el colofón perfecto a una entrañable serie de videojuegos.